están, chicos? ¿Sean ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo video. Chicos, ustedes saben muy bien que yo soy un otaku culiao, y por eso el día de hoy me levanté con muchas ganas de no bañarme. Bueno, de seguro algunas personas que me siguen por Instagram sabrán que yo soy muy fanático de una serie en particular llamada One Piece. Luffy wa Kaisoku ni Naruto da. Perdón por el cringe. Y sí, tengo que confesar que todavía no estoy al día. Voy en el capítulo 990 y algo, pero estoy tratando de ponerme al día para el 6 de agosto, ponerme mi traje y estar listo para el capitulazo que se viene ese día, el 6 de agosto. Pero bueno, Fele, ¿por qué nos cuenta todo esto? Básicamente lo estoy poniendo en contexto de algo que me apasiona demasiado, porque el día de ayer salió un tráiler de algo que le tengo muchísima fe, y es el live action de One Piece. Sí, quizás muchos pensarán, los live action no funcionan, esto no va a salir bien, recuerden el live action de Death Note. Ñao, ñao. Pero realmente con One Piece mi sensación es distinta. El cast que escogieron para este live action es maravilloso, y Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, está metido en el proyecto también, así que eso me da mucha fe. Pero bueno, dejémonos de tanta intro y comencemos ya. Pero antes, vamos a ponernos bien fachita también para esta ocasión. Felen, ¿por qué tan elegante? Muchachos, hoy reaccionamos al tráiler del live action de One Piece. Ahora que me siento todo un Sanji, vamos a ponernos los audífonos. De verdad, este video es demasiado otaku, chicos. ¡Oh, chicos! Ahí está, One Piece Official Trailer. ¡Qué bonito se ven en la portada, Juan! De verdad, estoy muy emocionado. No voy a pausarlo, voy a verlo de corrido y después me voy a estar fijando en los detalles, ¿ok? A ver, ¿qué será este? Estas botitas, a ver. ¡Es Gold Roger! ¡Es Gold Roger! ¡Poder! ¡Fama! ¡Oh, what! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ah, Yiyaki! ¡Uy, solito, papito! ¡No! ¡Qué bonito todo! ¿Quién es el Garp? O sea, es Garp, ¿no? ¡Oh! ¿Y eso? ¡No! ¡Qué bonito! Son los que vienen a entregar el periódico. ¡Qué bonita! Ahí viene Luffy en ese barril. Oh, el barco de Alvida. Oh, ahí se ve bien Alvida. Ahí la podemos ver bien. ¡No! Es que One Piece es un mundo muy mágico. ¡Oh! ¡El Jolly Roger! ¡El Jolly Roger de que dibuja Luffy! ¡Wow! ¡Qué detallazo! ¡Está precioso! Ok, es imposible hacer esto sin CGI. A mí la verdad es que me gusta. ¡Oh, man! ¡What! ¡What the f! Nah, me encanta. Sí se ve un poco raro, pero es normal, hermano. ¿Cómo haces ese efecto? ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico, Sanji! ¡Uy, papito! ¡Oh, la isla Gyojin! ¡Man, what! ¡Qué precioso! No, no te lo puedo creer. Agosto 31. No te lo puedo creer. El Baratí, hermano. Es que el Baratí es una cosa de loco. ¡No, man! ¡Wow, el Arlong! ¿Cómo se ve? ¡Wow! ¡Qué puto miedo! ¡Me encanta! ¡Es horrible y me encanta! ¡No! 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 ¡Luffy! ¡La nave llorando! ¡Mi Hawk! ¡Wow! ¡No! Están pasando demasiadas cosas. ¡Oh! ¡Ok! ¡Se ve bien! ¡Shanks! ¡Yes! ¡Eso es transparente! Nah, qué puta locura, man. No. No, soy muy fan de esta mierda. Soy muy fan. Me encanta. Es estúpido, tal cual. Oh, los carteles. ¡Kubi! ¿What? ¿What? Se ve bien. ¡Bellamy! ¿Dónde está mi cara? ¡Wow! 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 Me encanta. Me encanta, man. Creo que es una de las series más caras de ahora mismo en Netflix. Man, estoy muy, muy feliz con el resultado. No te lo puedo creer. Es que pasaron demasiadas cosas. Vamos a ir analizándolo porque de verdad quería ponerle pausa en todo momento, man. Una cosa de loco, a ver.
Weón, mira eso. O sea, de verdad que se... Hay muchos detallitos. Sorito, pero es que este weón tiene la tula de 3 metros, weón. De 3 metros. Nami's Log Pozo, ¿es una brújula o algo así? Usopp es igual, puta madre. O sea, hay gente quejándose por la nariz. A mí me vale ver. Sí hubiese estado genial, pero hubiese estado raro también de ponerla en la serie. Tienen que tomar en cuenta que el anime es muy fantasioso. Llevarlo a la vida real de por sí ya es difícil. No nos vamos a quejar por un detallito como la nariz. Si al final lo que quiere reflejar Oda es la historia. Quizás no tanto las peleas, es todo lo que viene siendo One Piece. Un mundo fantasioso, estúpido, lleno de cosas mágicas. Hombres que se separan, hombres que se estiran. Corrupción, trata de blanca y muchas otras cosas que no pretendo hacerles mucho spoiler, la verdad. Pero considero que me encanta, man. Y me encanta también que se vayan cambiando la ropa. Hermano, quiero mostrarles esto. Ven esto de aquí. Todos estos son libros de arte de One Piece que me compré en Japón. Y siempre están cambiándose la ropa en estos concept art. Y toda la ropa que ustedes ven durante todo el trailer son inspiraciones que ya he visto en ilustraciones anteriores de Oda, ¿me entienden? Así que está todo mínimamente pensado. Yo creo que está súper bien, me encanta. Nami, Zoro, se ve muy bien. El pelo es algo que no... Yo la verdad es que no me quejo. Me encanta el cast. Este es Garp, ¿cierto? No sé si me estoy equivocando realmente. No tengo idea. Ok, ahí empieza la era pirata. Oye, la sonrisa. Realmente este hombre tiene la sonrisa blanquísima, pero es un anime. Un pirata realmente. ¿Usted cree que un pirata se le da los dientes? Normal que tenga los dientes así. Está súper bien. Me encanta. Oh, Roger. ¿Estás conmigo? Me encanta, weón. Me encanta. ¡Pura la chucha! Weón, estoy fascinado. Iñaki Godoy, ¿cómo lo amo? ¿Por qué alguien querría ser un pirata? Es lo mejor que hay. Explota y salen confetis. Ahí está el vida. La pirata más bella de toda East Blue. Esto de aquí no sé realmente de qué parte del anime es. Pero no sé, no me molesta tampoco. Esto me encanta, weón. Me encanta por la chucha. Es tal cual el dibujo que hizo Luffy. Es que es tal cual. Uy, Nami ahí con su mapa. Que se pongan lentes también para verlo. Es un detalle que también me gusta que hayan agregado. ¿Sí o no, mi shopper? ¿Sí o no? ¡El Shiroda! ¡Vamos! Ok, la cabra. Tema cabra. Ok, veo que aquí todavía no tienen pintada la calavera. Ok, el tema cabra. Mucha gente también quejándose por la cabra. Pero a ver, si lo pensamos en modo live action, las cabras realmente no son circulares, bonitas y rechonchitas. Tienen orejas. Puede ser que los cuernos sí parezcan un poco satánico, pero creo que la cabra tiene la esencia de lo que viene siendo la estupidez. La estupidez de Luffy, la estupidez del mundo de One Piece, ¿me entiendes? Está como feliz, está alegre. Al principio me chocó un poquito, pero ya me acostumbré. Sí, hay que también ceder un poco con estas cosas. Hay que también tener un poco la mente abierta para poder ver esto y decir, nice, ¿me entiendes? Porque si no, papito, eres un amargado de mierda. No vas a disfrutar nada en tu vida. Mira qué maravilla. Me encanta el barco así como roto, como con estos defectos de pintura, ¿me entiendes? Como si realmente fueran piratas, que no fuera todo perfecto, me encanta. Podemos ver aquí que están dentro de la carpa de Buggy. Mihawk, uff. Pero miren el detalle de esas gemas, man, me encanta. Ok, este es Merry, ¿no? ¡Oh, sí! Y vemos ahí las manos del ¡Curajador! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un túnel. Está Zoro ahí. Realmente no recuerdo ese momento. Pero se habrá perdido porque así es Zoro y ya sabemos cómo es Zoro. El cast es muy bueno, de verdad, me encanta. Qué bonito que muestren así como circo, gente de circo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buggy! ¡Weón! ¿What the fuck? La cara blanca, la cruz que tiene ahí, el gorro, weón. Esta cosa de arriba. ¡Está loco! El cabello saliendo de ahí. ¡Yes! Bien. La manito de curajador, ¿no? Sí. ¡Oh, Sanji! ¡Oh, pero está peleando con Gyojins adentro del Baratí! ¡Lol! ¿Y eso? Supongo que tuvieron que adaptar también el tema de capítulos, porque como son tan pocos capítulos, tienen que moverlo ahí un poquito al orden de cómo suceden las cosas para darle cierta continuidad y adjuntar todo esto en pocos capítulos que va a tener esta serie al principio, que creo que van a ser 7, no lo sé. Pero el Gyojins se parece mucho, este hombre pesa ahí con los colecitos, con las colas de caballo arriba. Es ridículo. Sí, te salvé el culo. ¿Qué? ¿Te salvé el culo? ¿La primera pelea de Zoro y Sanji, Jojito? Oh, ok, está bien. Muestra sangre, o sea, se están atreviendo a mostrar sangre. ¡Qué cool, weón! Literal, los saltos ridículos de Sanji. Me encanta que se vea así de ridículo, me encanta, man. Y el lugar, Shark Attack, Arlong Park, está pero precioso, man. Toda la escenografía. Tendrás que disculparlo, son idiota. ¡Ay, mira, weón! ¡Qué lindo! El Sanji coqueteando, weón, con Nami. ¡Yes!
Weón, weón, el baratí, el faro, la forma del pez. Ok, esto es súper importante. Aquí hay barcos de las personas que están dentro, porque claro, en el anime no mostraban rastros de personas que estaban adentro comiendo, ¿me entiendes? Obvio, tiene que haber barcos. Aquí arreglaron este detallito. Personas entrando al baratí. ¿Qué hace Usopp? ¿Qué hace Usopp? ¿Qué hace Usopp con ese traje? Creyéndose el capitán y todo, me encanta. Oh, las mandarinas de Merbere. Ay, weón. Qué bonito. Arlong, ok. Es que, mano, Arlong es una monstruosidad como de 3 metros. Yo creo que es imposible ponerlo tal cual. Pero a ver, la cara con esta espina. Hermano, está muy bien. Los dientes, todo. Uf. Es horrible, weón. Es mi capitán desde ahora hasta el final. Oh, el arma este de Arlong. What the fuck. Coco Village. Coco Village se llama esto, no recuerdo. El lugar donde vivía Nami. Todo destruido. Oh, esta escena icónica, man. Nami llorando, weón. Dios mío. Cuánto peso visual tiene esto. Y me encanta que lo hayan puesto así como de noche también. Para darle así como... como importancia. Tiene un toque épico. Un toque muy, muy de anime, ¿no? Aunque haya sido de día realmente la escena. Uy, papito, cómo rompe. Oh, no, es que aquí son muchas cosas. Cómo rompe el concreto, Luffy. ¡Shanks! Uy. Uy, Shanksito, la cicatriz. Me encanta. Ok, ahí está haciendo el gesto de... estás arriesgando tu vida al apuntar con una pistola. Detallitos que agregaron que los agradezco, bro. No pasan tal cual como el anime, pero... me súper encanta. Oh, hermano, bro, es que mira eso de mi Hawk. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hazme tuyo, papito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Philip? ¡Uy! ¡Uy, ojo de halcón! A ver, a ver, a ver. Vamos por fin. Uy, papito, pero mira esos ojos penetrantes. Weón. Dios mío, mi Hawk. Oh, no, esto se va a venir muy épico. Esto se viene muy épico, chicos. No puedo creerlo. Mira esta monstruosidad, man. Oh. Súper bien, súper bien. O sea, esto me esperaba del Gestoringue. ¡Gestoringue! Nice. Oh, pero mira, weón, esta escena. Yo tengo una foto con Shanks. Yo tengo una foto así con Shanks. Weón, estoy siendo un otaku culiado, man. Literalmente, en todo el video estoy así. Técnicamente, esta escena sucede en el episodio 4 del anime. Sin embargo, es el episodio número 1 del manga. Ay, Dios mío. De verdad, chicos, les pido perdón por todo el cringe. Pero es que de verdad estoy fascinado, man. Cuando algo me encanta y me apasiona, de verdad, yo creo que se nota, ¿no? Wow, wow, esto que sea transparente, uf, me regusta, pero un montón, loco. Este efecto que la luz pasa a través de todo esto me da una sensación de goma clavadísima, man. Me encanta. Ok, estamos viendo aquí la mano de hacha de Morgan. Y ahí atrapemos a Morgan. ¿Cómo, cómo no? ¿Bucci? Creo que se llama este. ¿Bucci? No, me encanta, weón. Es una puta locura. Es una puta locura, man. Mírala. Ay, es que, man, el tatuaje de Nami, la venda que se puso, Zoro, weón. Aquí le habían quitado las espadas, las otras dos espadas, no recuerdo realmente. Sanji, mijito rico, Usopp es igual. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual? Toda la weá, me encanta, Luffy, lo amo. Sí, sí, por favor. Oh, ok, a ver, espérate, carteles, carteles. Alvida, Cavendish, oh, Cavendish, LOL. Alvida, 5 millones. Foxy, Foxy, de los piratas Foxy, wow. Qué cool, Kobe, qué bonito, weón. Es un niñito, me encanta. Bellamy, oye, pero qué puto miedo el Bellamy. ¿Dónde está mi cara? El agosto 31, al igual que el 6 de agosto, así voy a estar. Pachita, wow. ¡Me encantó, weón! Me encantó y me encantó. Y espero que de verdad esto sea una oportunidad tremenda para meter a las personas que quizás no le han dado la oportunidad a One Piece a que lo vean, weón. A que se interesen en el mundo, porque de verdad van avanzando los capítulos y ya no sabes qué anime estás viendo. Toca de temas muy serios, muy trágicos, de una manera muy especial, que considero que ningún otro anime lo logra como One Piece. Así que muy bien, muy bien. Me encantó Netflix. Esta vez lo hizo bien. Y bueno, chicos, yo creo que mi opinión ya ha quedado bastante clara. Los dejo completamente invitados a este 31 de agosto. El live action de One Piece también. Ojalá que antes de eso puedan ver hasta el capítulo 44 para más o menos ver cómo es el anime y luego ver cómo es el live action. Y nada, chicos, también los dejo invitados para que me sigan en mi Instagram. Aprovechen de pasar a ver los videos que he estado subiendo al canal Mr. Philip, como el vlog en Japón en el parque de Nintendo, un cover de un opening de Naruto Shippuden también que subimos al canal. Por cierto, también se viene un videazo con el Miss, así que va a estar bueno, va a estar bueno. Y ahora sí, chicos, sin nada más que decir, yo me despido y desde aquí les digo, nos vemos en alguna extraña ocasión. En escala de Luffy.
Del 1 al 9, ¿cómo se siente en el día de hoy? Este soy yo en este momento, el número 1. Déjenme en los comentarios cómo se siente en el día de hoy después de todo esto.